Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando al Jurassic World. Sigo creciendo en mi parque. Atención a nuevas misiones, Marrani. Muy bien, equipo. Barry y Owen están localizando a los rectores. Que todo el mundo vuelva al trabajo. Lowry, averigua qué pasó con los candados del hábitat de raptores, Claire. Organiza patrullas de seguridad internas, pero sin alarmar innecesariamente a los visitantes. Doctor Wu, tráeme un café. Que alguien se entere de lo que está haciendo Hoskins por la seguridad externa. Doctor Wu, contigo quiero hablar en privado, pero tráeme café, rápido. ¡Puntos de datos! El objetivo de Simon Marrani es conseguir 15 herbívoros, reunir 1 millón de monedas de los herbívoros. Eso está chupado y completado. Recompensa 64.220 puntos de experiencia, 45.760 monedas. Aunque estas cámaras no puedan transmitir a la sala de control, ¿pueden grabar? Almacenan aproximadamente 1 mes de datos biométricos y de localización y 1 semana de vídeo comprimido. ¿Tendré suficientes puntos de datos para tu proyecto cuando Owen y Barry recuperen a los reactores? ¡Háblame, dime algo! ¡De sobra! Asumiendo que se muevan rápido. Vale, pues entonces estoy contento. ¡Vamos con otra misión! ¡Mira la ola que es! Casi me olvido de que tenía un equipo científico secundario haciendo trabajo de campo para Hoskins en ese apestoso pantanal. No les di mucho tiempo, pero ya deberían haber terminado que el equipo de campo de informe y luego dime lo que has descubierto. ¿Te refieres a mí? Vale. Sin descanso, el objetivo de Dr. Henry Wu es colocar 4 fosos de ver alrededor del edificio. Tengo 2 de 4 y subir a 5 activos de Majungasaurus al nivel 11 como mínimo. Eso sí que está hecho. Vamos a ver, esos son los fosos de Brea de 7% de bonificación alrededor de un edificio. Creo que tengo por aquí algún foso de Brea. 2. Bien. Pues hay que traer aquí otros 2 alrededor de estos edificios. Por ejemplo, si cojo esta hoguera, la voy a mover junto con el monumento de John Hammond. Y así hago un quequecito. O venderla. Es de 4%. No, la que vendo es la heladería. Me la quito de en medio. Y la hoguera sí que la muevo hacia ahí. Este es el foso de Brea, a ver si cabe. Va a ser que sí, hay posibilidad. Venderé otra cafetería selvática. Yo creo que también fuera. Y a ver, al mercado de las estructuras. Adornos. Buscando fosos de Brea. ¿Cuánto valdrán? Ese es el fósil de Apatosaurus. Foso de Brea, 679.500 monedas. Ahí va a coger una. No me va a valer, yo creo. Tendré que mover quizás el edificio. O con que le dé el haz de beneficio valdrá. Ahora lo vemos. Salimos de dudas en pocos instantes, nuevo foso de Brea. Y ahí le coloco. Recojo la experiencia. No. Hay que mover ese edificio un pelín. Porque ahí no va a caber el foso de Brea. Venga, recojo este edificio, el Cineplex. Pterosauria, misión completa del Dr. Henry Wu, 64.220. de experiencia y ADN. Otra misión más, venga, que estoy animado. Ahora que la atracción dirigible de la compañía está instalada en el parque, necesitaremos consultar su estado para confirmar si está operativa. ¡Vamos rápido! Todo en orden. El objetivo de Simon Marrani es reunir 50.000 monedas de una atracción dirigible y reunir 100.000 monedas de generadores de energía. Estas atracciones dirigibles, me parece que tengo un par nada más. Siempre te manda a la que está más cerca de la entrada. Bueno, pues echamos un vistacillo. También así controlo las energías. Venga, vamos a ver. A 4.833 en esta baza de la estación dirigible.
Mientras que utilizaré, evidentemente, para recoger esas generadores de energía, las grandes torres de recogida, esas torres de ingreso. Bueno, pues ya tienes ahí las dos estaciones dirigibles y generadores de energía. Tengo bastante, lo que pasa es que recogen muy poquito dinero. A ver, pues mira, 9.000 por un lado, 900 por el otro. Los generadores de energía van a costar un pelín más, pero entrando cada 4 horas al parque, creo que en un par de días lo tengo chasqueado. En cuanto a los eventos, ya tengo ahí la helada del milenio. 1 hora 24 minutos para terminar, casi se me pasa. Mi rival viene con Arcae Oterion de llanuras, nivel 48, 783 de vida, 245 de ataque. El león marsupial de nieves de nivel 14, 409, 337. Y Vindicotelion de llanuras, nivel 16, 990, 186. Le ataco con un entelodón de llanuras de nivel 40. Un Smilodon de nieve nivel 20 y un león marsupial de nieve nivel 10. Estamos ya en la arena de la muerte, luchando en Telodon contra Arcae Oterion. Qué protegida tiene la boca la Arcae Oterion. De momento me intenté proteger, me han atacado. Para quitarme 245 me sigo protegiendo. Quiero que se gaste los máximos puntos de acción posibles. A ver si hay suerte. Porque va a tener 5. Y este chiquitín viene con 4. No está nada mal. Aunque pierdo al Enteradon. Viene como una fiera el Smilodon. Con esos ojos de venganza. Atacaré con 3. Y potente salto y mordisco, pero le deja con 5 de vida. Uy, el Arcae Oterion le sale bien a mi rival. Prefiere luchar con un león marsupial a todo cambio. Ataca de 2 y me quita 337. Me viene bien la jugada. Porque ahora atacando de 4. Devoro al león marsupial. Y vuelve a salir el Arcae Oterion. Que tiene 5 de vida contra el escudo de 36. Ambos están en la UBI. Pierdo al Smilodon, pero haciendo que se gaste 5 puntos de acción. Fenómeno. Viene León Marsupial, ventaja de clase. Y gastaré solo 1 en ataque y 3 en defensa. 4 para el siguiente turno. Me la veo en la final con el gigante de la estepa. Y la llanura, el Intricoterion. No, si puede mover las orejas. Aunque vaya la tele. Bien, bloqueo su ataque. No va a haber color. Decido ir con 6. El salto y el latigazo en la cara le dobla el cuello al Intricoterion. ¡Victoria! Para recibir ese paquete batalla cenozoica con ADN, billetacos y un volador raro, Sungaricterus. Y 130 puntos de fidelidad. Bueno, hay muchas cosas que hacer. No pude grabar el torneo del Intricoterion. Y ahí está. Pude llevarme 1 y salvar su ADN. ¡Hala! 4 días, 20 horas de incubación. También mando a la incubadora a este Eremoterion, al Arcae Oterion. Gastándome billetacos en abrir incubadoras. Y al Megaloceros. Quiero subir un dinosaurio carnívoro al nivel 40. Tirano Titán. 2 de nivel 21 alimentados. Hasta el 30. Última estrella de este Tirano Titán. Dentro de 2 horas por 70 de ADN. Al menos esa es la primera de las oportunidades. Llega el momento de recoger los frutos. Primero me voy a la producción de comida, la tengo al nivel 5, ¿para qué más? Y la vuelvo a activar. Mientras que no me lo pidan por misión, no lo subiré de nivel.
En cuanto al paquete gratuito, me regalarán comida, monedas y un raro carnívoro Carnotaurus. Y 15 puntos de fidelidad. Estoy acumulando 58.000. Quiero llegar a las 80.000 y abrir 8 paquetes de oro. Recojo monedas de la piscina del hábitat cenozoico y me voy al puerto comercial. Quiero comida. A ver, quiero billetacos. ¿Qué más? Estas moneditas no puedo. Pues aquí se queda. Y al menos puedo decir que he conseguido 4 objetivos diarios. ¡Y ojito! Que se ha terminado también el evento mundial Operación Parque, en el que había que alimentar 250 mil millones de veces a dinosaurios del parque. Me llevo este paquete herbívoro con bonito ADN, alimentación y raro herbívoro Pachycephalosaurus y 130 puntos de fidelidad. ¡Genial! Bueno, la misión de Simon Marrani también está completa. 64.200 puntos de experiencia, 22.880 de alimentación. Y ya solo queda irme al laboratorio y al criadero. En el laboratorio, bien, consigo que el tiranotitán tenga 4 estrellas, sea de nivel 31, tenga 344 de vida y 131 de ataque. Pero le llevaré hasta el nivel 40, dándole toda esa comida. Consigo que tenga 408 de vida, 156 de ataque y pueda fusionarse. No lo sabía. ¿Va a haber un híbrido más? Oh, me parece que es con la bonita Saura o con el Super Saurus el que se fusiona. Bueno, no lo he echado un vistazo. Ahora voy con las torres de ingreso a ir recogiendo moneditas para el parque, que se vayan ahí acumulando. Desde que no juego tan seguido, ya acumulo 96.000 de ADN, 16 millones de comida, 28 de moneda, 7.800 billetacos, 58.000 de puntos de fidelidad. Saco del criadero al Megaloceros, del que tengo en esa especie de Nozoica 14 de 21, 4 de 12 y todos son de nivel 10 o nivel 1. Venga, vamos a alimentar a este Megaloceros. Qué bonito es este charraco. Qué lástima que se extinguiera. Bueno, al menos 3 al nivel 10 y una evolución por 50 DNs. Mientras tanto, en el criadero vamos con el Archaeotherium. ¡Wow! ¡Hostia! Por adelante morde y por atrás cocea. En ese cenozoico, 14 de 21, ya digo. Este Archaeotherium, 4 y todos son de nivel 10 o 1. De nuevo hago lo mismo con este Archaeotherium, al menos le alimento. Para tener 4 de nivel 10. Sigo yendo al criadero. Y por ahí viene otro fantástico cenozoico. El Eremotherium. A veces parece que uno se emociona de verlos crecer. Eremotherium. Solo tengo 3. Y los 3 van a ser de nivel 10. Con 311 de vida, 97 de ataque. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a echar un vistazo también a este Entelodon, que solo tengo de uno de nivel 40 y 5 de nivel 1. Al menos un par o 3 que vayan hasta nivel 10, ¿no? Venga, va, con 2 vale. Y me marcho porque en el laboratorio de creación tenía el Megaloceros por 15 billetacos. He conseguido 3 cuartas partes de esa evolución. Me gasto 50 DNs y 15 billetacos nuevamente. El resultado es satisfactorio. Tengo un Megaloceros de nivel 11. Sigue creciendo el Cenozoico en mi parque. Le coloco. Y este Megaloceros, que le haré subir hasta el 20.
para que sus características sean de 280 de vida y 107 de ataque. Y ahora sí, la estrella del vídeo, junto al tirano titán, es el magnífico Indricotherium de llanuras. ¡Wow! Legendario de 3 estrellas, 432 de vida, 81 de ataque. Colocado en el Cenozoico, 15 de 21. Ahí tienes al Indricotherium. Alimentado hasta nivel 10 para que tenga como característica 648 de vida y 122 de ataque. Aliméntate porque intentaré llevarte algo más. El nivel 40, pero eso será mucho más adelante. De momento, aquí me quedo observando este bello animal. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando e investigando Jurassic World. ¡Hasta luego!